Bueno, mi nombre es Ginés Bailo, soy socióloga y docente y estoy en el cuarto lugar, sí, como precandidata en la lista del Frente Todos, acompañando al cura Alessandro. Lo acompañamos porque creemos en su capacidad de gestión, lo ha demostrado en estos últimos 4 años. Ha sabido administrar los recursos municipales de manera eficaz y eso es lo que más se le reconoce. Y lo que más se necesita en tiempos de crisis, en tiempos complejos donde uno no puede dar lugar a experiencias que generen incertidumbre, sino que necesitamos certezas, previsibilidad, y eso creemos que lo garantiza el cura. Entonces nos sumamos para apoyarlo y también tenemos propuestas interesantes que tienen que ver que tienen como eje la salud, la educación y el trabajo. Vamos a modernizar el municipio, sí, vamos a continuar modernizándolo porque hay varios antecedentes que tienen que ver con la incorporación de tecnología al sistema sanitario. Por ejemplo, se implementó el año pasado el sistema de teleconsultas con el Garrahan. También se digitalizó el sistema de diagnóstico por imágenes y vamos a seguir con la modernización del sistema de gestión de turnos, que se va a poder hacer por internet, aumentando la eficacia en la calidad de atención al vecino. Por otro lado, la universidad pública la vamos a traer a Salto y hay que mirarla de manera integral, sí, en el sentido de que no es solo un aporte educativo, sino que va a garantizar la inclusión educativa y laboral, sí. El mundo del trabajo avanza mucho más rápido que el mundo de la educación, sí. Los avances tecnológicos exigen cada vez mayor formación, entonces las empresas demandan esa mano de obra capacitada y en este momento la tienen que ir a buscar a otras localidades. Por lo tanto, traer una universidad pública con carreras que tengan que ver con el mercado laboral es una política que permite cerrar un círculo de inclusión social, ¿sí?, laboral y educativa. Son ejes que apuntan a cerrar esta brecha de desigualdad social que se ha profundizado en estos últimos años. Bueno, sí, por supuesto, nosotros estamos muy confiados de llegar a las generales porque tenemos un gran equipo de trabajo. La verdad que nuestro candidato a intendente es un hombre de gestión, de palabra, me ha cumplido con todo lo que me ha prometido y yo sé que ha hecho muchísimo por Salto y que vamos a seguir haciendo cosas por Salto. Lo que sí tenemos que estar unidos y comprometidos para que esta lista siga funcionando, y como productor agropecuario yo te puedo decir y les puedo decir a la gente de Salto que voy a seguir encargándome y viendo cómo se manifiesta el sector de campo, que para nosotros es un eje primordial en esto, porque el campo es el motor de la economía, dado que si el campo no funciona, dejan de funcionar un montón de cosas. Verdaderamente, como se dirigen las chicas, la parte de salud, la parte de integración, hay que hacerla verdaderamente, pero bueno, para eso estamos comprometidos con este equipo, necesitamos que nos voten, llegar a ser mayoría en donde tengamos que estar, y bueno, y ahí de ahí adelante seguir con una gestión profunda y muy importante para Salto, porque creo que tiene que apostar a este grupo de gente, que toda gente de bien y que toda gente con buenas intenciones.